¿Qué racita? Racita de YouTube. Hoy nos vamos a hacer un video. Vamos a hacer un video de bueno, aquí le llaman yardas. Aquí la gente, pues acá en Estados Unidos le llama yardas. Dicen vamos a las yardas o vamos a yardear. Y no sé cómo llamarle yo, si no sé si llamarle pulga, porque tampoco creo, bueno, puede que en algunos lugares sí conocen lo que es una pulga. O ir a, ¿cómo les diré? O ir a... No, la verdad no. Bueno, el caso es este. Vamos a ir a donde, pues... Vamos a ir a... ¿Cómo les explicaré? Una vez al año, toda la gente, casi todos, juntan las cosas que no quieren en su casa y se pone a venderla en su yarda. A veces se juntan dos o tres familias y entonces se pone todo lo que ellos no quieren allá con un precio y va la gente, como costumbre, de ir a comprar lo que ya no quieren ellos, pues, y le puedes comprar baratita, sea ropa, muebles, trastes, lo que sea. Oiga. Ya escucharon ahí a la señora González, ya les dijo, ahí les explicó. No sé si se escuchó bien porque pues vamos en el carro y pues el ruido del carro y todo eso, entonces no sé si hayan escuchado bien. Pero sí, como dijo ella, pues de hecho las personas aquí bueno, no sé si lo hacen cada año o cada que ya se aburren de ciertas cosas que tienen en sus casas, pues hay veces ya no las quieren y pues son cosas que todavía están buenas, ya sea ropa, juguetes, herramientas, todo lo que es útil en la casa. Entonces pues llega el momento en que las personas pues ya se aburren de eso y prefieren pues venderlas, y las hacen directamente desde sus casas. Entonces van poniendo por toda la calle, pues van poniendo letreros donde dicen, no, pues tenemos una yarda, como les mencionaba, aquí le llaman yard sale, tenemos una yarda. Y pues ya hay pues las personas que andan haciendo eso o que quieren distraerse un rato, pues agarran y pues ya, si ven el letrero, pues ya siguen la dirección. Ahí en el letrero ponen la dirección y ponen la ubicación donde están, y pues ya se va uno, pues ya si ya sabe uno dónde es, pues ya se va uno directamente al lugar. Hay veces que tienen que rentar un local donde hacerlo, o hay veces lo hacen directamente desde su casa. Entonces ahorita es lo que vamos a hacer y vamos a ver qué tal, a ver si lo encontramos abierto. Sí, porque de hecho ahorita pues vamos a ver todavía si lo encontramos abierto. Despacio, pues. Como ven, ahí está el letrero. Hasta le ponen unos globos arriba. Y pues es lo que, de esta manera, pues ellos indican que pues que todavía pues que tienen una yarda abierta. Entonces aquí es donde vamos entrando. Como pueden ver, ahí ven un letrero, pero es aquí. Sí, De claro. hecho, ahí en ese local que ven, ponen a vender cosas así, y pensábamos que era aquí, entonces nos pasamos un poquito de donde era. Ahí en ese es donde siempre ponen a vender muchas cosas ahí. Y pues como les digo, ¿Están pues abiertos? miran bonitas las casas ahí. Pues aquí es la entrada, y ahí me encontré con un paisano, me encontré con otro mexicano. Entonces ahorita vamos a ver y vamos a ver los precios, a ver si siguen abiertos, a ver si todavía está abierto. Déjenme pongo. Y ahorita pues creo nosotros le trajimos la suerte a la señora, pues porque ya
vienen llegando varios carros. Entonces ahorita vamos a ver. Ahorita aquí es donde llegamos, sí. Y vamos a ver qué es lo que hay. Hay veces, como le digo, lo hacen en garajes así, o hay veces lo hacen en las yardas, ponen mesas, sillas, y pues a veces lo hacen así en lo que es en el zacate. En el zacate es lo que quería decir. Entonces ahorita vamos a ver si encontramos algo baratillo por ahí que podamos llevarnos. Y pues a ver si hay algo. ¿Nada bueno? ¿Nada bueno? Más o menos. Órale, deja, voy a ver si hay algo, hay algo bueno por aquí. Sí, pues como pueden ver ahí. Hay unos libros, muchos libros. Un poco de ropa por ahí. Y una mochila. Y cositas así que ya los americanos ya no las usan y pues prefieren venderlos. Esto aquí, 75 centavos. Esto aquí que no sé qué es. Y ya no se acerca bugs o según, para que no hay... Veo, no sé. Algo así. Un teléfono antiguo. Es un teléfono antiguo. $1. De hecho, esta es esto. Una bolsa con muchas herramientas. $8. Trae pinzas, trae desarmadores, trae varios tipos de llaves. Dice que toda la bolsa por $8. Y esto aquí, esto es para, es como para ir tirando este alimento. Si uno tiene unas plantas así, necesita uno irle tirando. Bueno, se puede tirar alimento también, o se puede tirar este, lo que es abono para, pues, para abonar la milpa, o ya sea, pero para eso, para tirar semillitas también. Aquí lo usan a veces para tirar semilla de zacate, cuando el zacate ya se muere o algo así y quieren ponerle nuevo, pues con estos le echan la semilla ahí adentro y le giran esto y por ahí es lo que lo va tirando. No puedo hacerlo ahorita porque con una mano estoy teniendo el celular y con otra estoy agarrando. Okay. Entonces, pues esta yarda es un poco pequeña, casi no hay mucho. Esta canastita, $1. Vasitos así de vidrio, 50 centavos. Floreros de plástico. Este florero es de plástico, $2. Y cositas así que ponen a vender de hecho esta es una de puros viejitos. Son puros viejitos que venden estas, son unas lámparas. Son unas lámparas, miren. Y quieren $15 por cada lámpara.
son unos espejos. Y ahí pueden poner una veladora. $3 tienen el par. Y este es creo es María, la verdad no sé qué sea eso, pero sí, $5 quieren por eso. Y así, cositas así que venden. Este es un radio. Este es un radio para la alerta de huracán, tornados o cosas así. Para eso es este radio. Ok. Pues como les comento, aquí casi no tienen muchas cosas. Entonces vamos a ver si hallamos otra yarda más adelante. Ok, seguimos en busca de más yardas, pero hoy es jueves 16. 16 de septiembre, miren ese gallo. Jueves 16 de septiembre, día de la independencia en México, y que viva México, pequeño.
uno y este es un... Ahí es donde juegan en la escuela, pero ellos estaban chidos. Semana pasada, porque a veces si lo hacen desde la semana pasada y dejan el letrero, no lo quitan y pues ya.